Hola mis amigos, hoy con otro de los videos específicamente vamos a hablarle de la hipocalemia. O sea, en videos anteriores estábamos explicando la hipercalemia, o sea, los niveles de potasio por encima de 5 miliequivalente. Hoy vamos a hablar de los niveles por debajo de 3.5. Recordemos que los niveles, el rango de potasio es entre 3.5 y 5 miliequivalentes en el espacio extracelular. O sea, en el espacio extracelular el rango es 3.55, pues el 98% del potasio en el organismo está dentro de la célula, o sea, está intracelular. Y son 150 miliequivalentes por litro. Esto es muy importante saberlo porque ya vamos a ir detallando las causas por las cuales este potasio puede estar bajo en el medio extracelular. En la etiología, primero vamos a mencionar que el incremento en la pérdida de este catión. El potasio se pierde un 90%, se excreta a través de la vía renal. Entonces, muy fácil saber que el exceso de uso de medicamentos como los diuréticos, específicamente voy a mencionar los diuréticos de ASA, como es la furosemida, que se usa en los edemas, estos que son brutales. El ácido tacrínico, la bumatenide, pues son diuréticos que excretan grandes cantidades de potasio. También está el caso de los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiacida, la clorotiacida, tiene también, depletan potasio, pero no tanto como estos de ASA. El otro elemento está en el hiperaldosteronismo, o sea, pacientes que tienen altos niveles de aldosterona, pues recuerden que la aldosterona a nivel de la nefrona lo que hace es retener sodio y eliminar potasio. En la clínica muy frecuente vemos pacientes con potasio bajo porque tienen vómitos frecuentes, porque tienen prolongado succión nasogástrica o porque tienen prolongada diarrea. El potasio, para que tengamos una idea, siempre nos acordemos, se pierde en X. Todo por arriba o todo por abajo. O sea, por arriba en vómitos, nasogastric suction. Por debajo tenemos las diarreas, en cuadros de diarreas prolongadas. Ahora, el otro elemento que tenemos es la inadecuada ingesta de este catión. Por las vías naturales, o sea, por la dieta. Tenemos el caso del paciente con alcoholismo. El alcoholismo es un síndrome. El alcoholismo tiene infinidad de carencias nutricionales, vitamínicas, vitamina A, nutrientes y pues también de electrolitos. En este caso hay hipocalemia, puede haber hipomagnesemia, hipocalcemia. También tenemos la anorexia, en casos de anorexia patológica, la anorexia, por ejemplo, nerviosa. El caso de MPO, pacientes que no tienen nada por vía oral. Y aquí les puse pues las alimentos o las fuentes principales que contienen potasio. No solo con unos requerimientos diarios entre 50 y 60 miliequivalentes al día es aproximadamente lo necesario. Estas fuentes son alimentos que contienen bastante potasio, como las bananas, carrot, la zanahoria, las naranjas, los strawberries, la fresa, el cántalo, que es el melón naranja, las papas, la espinaca, el pescado, los hongos, las pasas, la carne de cerdo y el abocado, el aguacate. Esto es importante, esto muchas veces pregunta también del inglés. Y por último,
En el tercer aspecto es lo que se denomina el potasio redistribution, la redistribución de este potasio. Me refiero a movimientos del potasio desde el medio extracelular, desde el fluido extracelular al fluido intracelular. Y esto ocurre sobre todo en el hiperinsulinismo, o sea, cuando tenemos elevados los niveles de insulina. Recordemos en el video de la hipercalemia, del potasio alto, pues una de las medidas agresivas iniciales para que este potasio penetre rápido en la célula era el uso de una infusión de dextrosa hipertónica acompañada de la insulina. Pues la insulina es una hormona que hace que el potasio penetre rápidamente a la célula. Por supuesto, se acompaña de dextrosa para que no haga una hipoglicemia el individuo. Pues bien, este es uno de los casos. Cuando está aumentada la insulina, pues esta insulina mete el potasio dentro de la célula y tiende a haber bajos niveles de potasio. Para el que quiera saber un poco más de esto, paradójicamente los tumores, los insulinomas, que son tumores de páncreas, no se ven asociados con hipocalemia. Y en el caso de la alcalosis metabólica, pues hay casos, se plantea en la literatura que tanto es una causa de la alcalosis metabólica también como un factor mantenedor, o sea que hasta que no resolvamos la hipocalemia no se va a solucionar totalmente la alcalosis metabólica. Estos son los tres elementos en la etiología y pues les traje de forma didáctica una separación, unos rangos inferiores del potasio entre 3 y 3.5, que sería la más leve. Usualmente es asintomática, algunas veces decaimiento, náusea, calambres musculares, fatiga, y ya pueden aparecer los tres signos capitales en el electrocardiograma, que es el ST depression, o sea, el segmento ST, la depresión del segmento ST, el T-wave negativo, que es la onda T o negativa o plana, y la presencia de ondas U prominentes. En el nivel mediano entre 2.5 y 3 el potasio y todos los elementos anteriores más arritmias. Y ya un nivel crítico por debajo de 2.5 les expuse las arritmias cardíacas como la ventricular taquicardia o la taquicardia ventricular. Recuerden, complejos QRS bien anchos. Este es la típica taquicardia ventricular e incluso otras arritmias como la ventricular fibrillation, que es la fibrilación ventricular. Es un ritmo ya caótico, muy 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 letal. Pues aquí ven la importancia de mantener los niveles de este catión. En los síntomas y signos tenemos también respiraciones superficial, inefectiva, puede haber hasta parálisis de músculos, sobre todo afecta músculos de las piernas, la musculación respiratoria se ve afectada también, ilios, puede haber distensión abdominal. Y aquí les traje el esquema de primero un complejo QRS normal. Fíjense, aquí tenemos la P, que es la de por excepción de la aurícula, con el QRS, y que es la desproyección de los ventrículos, y seguido de una onda T normal positiva, que es la repolarización de esos ventrículos. Bueno, uno de los cambios que ocurre cuando el potasio está bajo es el ST depression o la depresión del ST. Fíjense cómo la línea es eléctrica, viene la onda P que es positiva, QRS, y el segmento ST. Aquí lo vemos que está deprimido, o sea, la línea isoeléctrica se queda por encima. Y lo acompañé de una onda T negativa
Pues normalmente, fíjense, la onda T es positiva, una onda T negativa o en ocasiones puede estar plana. Y aquí le puse la inversión de la onda T sola sin la depresión del ST. El otro elemento es las ondas U prominentes. Las ondas U aparecen al final de la onda T y en este caso están muy prominentes. Este es el otro signo de la hipocalemia. Y hay otro elemento que es la prolongación del intervalo QT. Fíjense, el intervalo QT no debe medir más de 0,44. Cuando mide más de 0,44, pues estamos en presencia de una prolongación de este intervalo. Sobre todo, tener mucho cuidado porque hay medicamentos también que lo prolongan. Tal es el caso de los macrólidos como la citromicina, otros antibióticos como la quinolona, la ciprofloxacina, algunos antipsicóticos, la quetiapina, el Seroquel también pueden prolongar el QT. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto trae aparejado la aparición o pueden aparecer arritmias letales como la torsade de Pont. La torsade de Pont es una taquicardia ventricular. Como ven que es polimórfica y es el twisting of Pont, lo que le llaman en inglés. Y esta es una arritmia también letal, una arritmia muy peligrosa que debemos de siempre tener presente. Por último, aquí yo les traje una pregunta de English Question muy muy importante porque esto hay que saberlo en la práctica. El manejo de este catión del potasio es muy importante en los tratamientos. Un estudiante de enfermería que necesita la administración de un potasio cloride intravenoso que fue prescrito por el médico por una hipocalemia en 2.7 y el enfermero instructor determina que este estudiante no está preparado para este proceder. Si tiene entre sus planes de acción monitorear el urine output durante la administración. Esto es necesario administrar la salida del orine, la cantidad de orine. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que este catión se elimina el 90%, se elimina por vía renal. Obtener un control intravenous infusion pump o un intravenous device, esto es una bomba de infusión. Esto es importante. ¿Por qué? Porque este medicamento debe ser muy bien controlado, la administración, la dosis y el tiempo en que lo vamos a administrar. Diluir la medicación en una cantidad de normal saline. Sí hay que hacerlo, hay que diluirlo, es importante. Y preparar la medicación para una administración en bolos. Bueno, la respuesta es esta. El estudiante estaba preparando para poner la administración del potasio cloride en bolos y esto es totalmente contraindicado. No se puede poner el potasio en una administración en bolos. El potasio tiene que ser administrado a través de una bomba de infusión y tener todas estas medidas que les voy a mencionar. Nunca darlo intravenous, push o va intramuscular o subcutánea ruta. Esto es súper, súper importante. Siempre debe ser diluido y administrado usando un device, un infusion device como es el IV pump. La máxima recomendada infusión es de 5 a 10 miniequivalentes en una hora. Nunca exceder los 20 miniequivalentes a menos bajo ninguna circunstancia. O sea, debemos de dar aproximadamente 5 o 10 en una hora y no exceder de los 20 miniequivalentes en la dosis que vamos a usar. Por ejemplo, vamos a dar
El potasio, en este caso cloride, vamos a dar 20 miliequivalentes. Son la dosis máxima 10 miliequivalentes por hora, entonces lo vamos a diluir en un sodio, sodium cloride al 0,9%. ¿Por qué no lo diluimos en una solución de dextrosa? Porque si diluimos en solución de dextrosa, acuérdense que la dextrosa va a estimular la producción de insulina y la insulina haría penetrar el potasio dentro de la célula. Entonces no resolvemos los bajos niveles del potasio. En una solución de sodium cloride al 0,9% y lo para administrar, por ejemplo, en una solución de 50 mililitros de sodio cloride al 0,9%, pues ponemos la bomba de infusión a 25 mililitros por hora. ¿Por qué? Porque en la primera hora administraríamos los 10 miliequivalentes iniciales y en la segunda hora los otros 10 miliequivalentes, para un total de 20 miliequivalentes. Correcto, o sea, lo diluimos los 20 miliequivalentes en 50 mililitros en la primera hora, damos los primeros 25 mililitros y en la segunda hora los otros 25 mililitros para completar los 20 miliequivalentes. Siempre el lugar cuando estemos administrando, recuérdense que tenemos de monitorizar ese paciente para detectar cualquier cambio electrocardiográfico, cualquier arritmia. Y el lugar de la infusión, preferiblemente debemos hacerlo a través de un midline, un pin-line, algún acceso que sea central, mucho mejor. ¿Por qué? Porque periféricamente el uso de una vena periférica, estas soluciones son muy irritantes, producen mucha molestia y causa un flebitis y tenemos que hacer un assessment frecuente de este sitio de la inserción, cualquier extravasación del mismo. Y por supuesto, siempre haces la función renal y monitorizar el intake y el uptake durante la administración de este potasio. Hasta aquí, de una manera resumida, la hipocalemia es un tema fácil, es un tema de mucha relevancia, mucha importancia. Nuestra labor como enfermero es, acuérdense que es evitar cualquier tipo de arritmias en estos pacientes que van a tener pues un riesgo elevado de cambios electrocardiográficos, que es uno de los elementos más importantes. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerden, si les gustó, denle like y suscribirse a mi canal. Gracias.